Hola, soy Emiliano, cocinero de la Panamericana. Haremos para vosotros un Bloody Mary al estilo acapulqueño. Gambas peladas, que pueden estar previamente cocinadas, un buen puño. Zumo de tomate, puede ser de bote, no hay ningún problema. Limones cortados, salsa Perrins o salsa inglesa, salsa Tabasco o alguna otra que vaya como picante. Adentro ponemos las gambas peladas, cebollita morada picada en juliana, venga, en tiritas, no mucho, un puñadito. Tomate también picado igual que la cebolla y tiritas también de pimiento. Lo que hacemos con dulce es que le ponemos un punto de jarabe de goma. Jarabe de goma es disolver en agua, una de agua y una de azúcar. Lo calentáis hasta que se disuelve, eso es jarabe de goma. Salpimentamos, tiene que tener su buen punto de pimienta y un buen chorro de vodka. Lo vamos a enfriar y a batir con un par de hielos o tres hielitos. Pues al estilo James Bond o el cubano. Lo suyo es preparar esto sin que lo vean los que están en la mesa. Y cuando lleguéis a la mesa, llegáis sirviendo el Bloody Mary. Este es un Bloody Mary. Claro, lo que ha ocurrido es que el hielo ha molido, machacado un poquito las gambas y le da una potencia francamente especial. Bueno, servís esto en varios vasos. La gente prueba su Bloody Mary, brinda a su salud. Rico. Ah, cuando se despistan, cogéis un cuenco, una jarrita o algo así, y le dicen que os estáis bebiendo el zumo de un cóctel de gambas al estilo acapulqueño. Buen apetito.